Bueno, en este lugar mexicano les voy a hacer rápidamente el balance de lo que ha sido el resto de la jornada de la Copa Mundo, donde México igualó frente a Polonia. Pensé que Polonia iba a pasar por encima de México, pero al final el equipo azteca sacó un 0-0, Dinamarca también 0-0, pero de fondo vimos la potencia, toda la plenitud, la capacidad, la dinámica, los goles del equipo francés, que indudablemente sigue siendo un candidato a pesar de las bajas, a pesar de los jugadores que no están, pero un Kylian Mbappé gigante, Giroud gigante, por donde lo mires, Francia es un equipo candidato, y no porque haya jugado con un rival, más, digamos que el comodín del grupo, no, es por la capacidad, lo que se vio, el trabajo de extremos, el fútbol por dentro, la dinámica, la poca opción que tuvo el equipo austríaco, que comenzó ganando, pero después apareció esa máquina y sin ningún problema Francia se vuelve a encumbrar dentro de los candidatos para este Mundial. Esperemos a ver qué pasa entonces en el grupo de Argentina, de México, de Polonia y lo de Arabia. El empate le sirvió mucho al equipo argentino. Vamos a ver qué sucede. Si se paran de semejante totazo, creo que tienen toda la capacidad y tiene que aparecer Messi, tiene que aparecer la mano de Scaloni y Francia, reitero, hoy simplemente fue una máquina. Un abrazo para todos.